106.5. Ya son las 6:20. Señores, todo parece indicar que hay un ganador. Y todo parece indicar que podría ser mucho a poco a partir de algunas encuestadoras y un poco la tendencia que se ve. Esto podría llevarnos, y ojalá que sí, a un análisis, compañeros. Vamos a ver. Vamos a los escenarios posibles. Okay. Ganó Luis Abinader, escenario A. Ganó Hipólito Mejía. ¿Qué significaría la victoria de A o B para la política dominicana en sentido general y para el Partido de la Liberación Dominicana y este momento tan especial que vive el PLD? Eury Cabral. Sí, en el caso de que Luis sea el ganador, el PRM se consolida como el principal partido de oposición, pero además tiene todas las posibilidades mayores de convertirse en el centro de un frente importante opositor. Porque Luis es un candidato que no tiene una alta tasa de rechazo, prácticamente no tiene. Algunos dicen porque no es conocido, pero evidentemente que aunque hay muchos conocidos que no tienen tasa de rechazo, exacto, como el caso, claro, del presidente Medina. Pero es un candidato potable, es un candidato novedoso, representa muchas cosas interesantes. Entonces, lo nuevo. Sí, consolida al PRM como principal partido de oposición. Tiene heridas tradicionales que le impidan un acuerdo con otros sectores. Para el PRM, para el PLD es una presión importante. ¿Por qué yo digo importante? Porque no es lo mismo tú estar peleando con una oposición fraccionada, vuelta una etcétera, que tú encontrar a alguien que además de que es nuevo, podría significar el cambio. El que podría representar el cambio es ese candidato. Y que además colecciona. Sí, entonces, ¿qué provoca? Yo creo que es como un espejo donde se mirará el PLD y dirá, bueno, nosotros tenemos que pensar bien lo que va a acontecer ahora. Si seguimos divididos, fraccionados, lo que vamos a hacer es entregarle a la oposición el gobierno. Y le cantarán a ellos, es para afuera que van. Exacto. Ellos tendrían que pensarlo, todo depende de todos los líderes. Ahora, en el caso del PRD también, es un golpe muy fuerte. Porque si, por ejemplo, pasara que gana Luis, e Hipólito es el que le levanta la mano, que lo asume sin ningún inconveniente, que se ven ellos dos unificados, ese es un golpe demoledor para el Partido Revolucionario Dominicano, porque se entendería, como dirían los marxistas, que el PRM es la superación dialéctica del PRD. Te quedó bonito. Me quedó bonito. Ya no hablo más. No te puedes ir para la iglesia. Ha cumplido, ¿eh? Ya me voy para la iglesia. Ya me voy para la iglesia, ya, porque ahora voy a tener. ¿Y qué pasará con el PRD? Bueno, el PRD, desde mi punto de vista, tiene una situación. Si esto se consolida así, ¿se puede abrir un espacio de algún acuerdo entre Luis y Miguel? No. Miguel, por la cercanía. Luis trataría de buscarlo. Ahora, Miguel, yo pienso que si se hace una alianza ahí, él iría, pero muy por debajo, y perdería históricamente el pleito que tuvo antes. La lógica política indicaría, desde mi punto de vista, que él tendría que acercarse más al otro sector. Y tratar de pactar, digamos, al PLD. ¿Al PLD? Sí, una especie de acuerdo de cogobierno, diciendo, bueno, el presidente Medina es un hombre que está haciendo cosas que se parecen al PRD. ¿Y terminaría asimilado como pasó el Partido Reformista? No, porque él puede pactar. Lo que pasa es que en una alianza con Luis y con un grupo de muchísima gente, el PRD va a ser uno más. Pero un acuerdo con el PRD, que lo necesitaría. Pero él ha vendido necesitaría. La idea. Y solamente que lo lleven como candidato a vice. Él ha vendido la idea del frente opositor. No, claro. Si no, ha sido muy. Si no venden el sueño de un gobierno compartido. Él ha vendido esa idea de un frente opositor, Cristian, y se vería muy mal ante la sociedad que Miguel Vargas entonces haga eso. Mira, pero lo de las alianzas aquí, estos son alianzas políticas y estas cosas. Como decía Fraga, la política siempre ha hecho extraños compañeros de cama. Ahora, lo cierto e innegable es que el triunfo que está teniendo el PRM hoy, en este momento, sin importar quién haya ganado, es la más terrible de las derrotas que podría sufrir el PRD. Claro. Que ahora estamos hablando de que el PRM vendría a encabezar, como dijimos ahorita, el gran frente anti-PLD. Exactamente. Por la razones, convergencia toma sentido ahora. Ahora totalmente. Sí toma sentido la. Sí, pero además, más que convergencia, aquí estoy yo, PRM, que tengo la mayoría de los votos, vengan hacia mí. Por eso, para que converjan con el PRM. Pero el archirrival. Opositor, ahí sí se convierte en un. Pero el archirrival del PRD es el datos. PRM. Pablo, me siguen llegando datos de varios centros con la misma tendencia.
La misma 65-35. Alrededor de 60-40. 60-40. Bueno, pero es esto, ¿esto qué manda esto? Oh, Eury, por eso te dije que ya te puedes ir para tu misa, porque estás brillante. ¿Qué manda esto? Bueno, ¿cuál es el archirrival? ¿Cuál es el archirrival del PRD? Parece que ganó Luis. Parece que ganó Luis. Si quieres te puedes reír, no importa. No, parece que ganó Luis. Entonces, ¿qué ocurre? El archirrival del PRD es el PRM. Por extraño que parezca, un partido que está viviendo el peor de los momentos, el PRD, estamos hablando de la realidad. Aquí lo que está en peligro ya es de perder hasta el reconocimiento. Entonces, esto significaría un necesario acercamiento a un PLD que recuerden que está muy mal partido a partido. Porque el PLD. Necesita el PRD. La gran astucia del PLD ha sido esa capacidad de barrer para adentro, poniéndose una. Tapándose la nariz hay que taparse, no importa, es barrer para adentro y después arreglar. Pero hay otra víctima, para eso. Pablo. Ya termino. Entonces, a partir de esto, podría ocurrir que ese PLD que necesita mucho, que acaba de perder, aunque es algo que podría solucionarse, pero acaba de perder a un compañero de viaje de un trabajo político electoral muy valioso, porque a los binchos hay que verlo en contra o a tu favor. Entonces el PLD que anda muy mal de partido a partido y que ganó con apenas un 37, todo lo demás fueron el barrey para adentro, ¿no? Entonces el PLD necesita, es un poco Sabina, el doctor en filosofía Joaquín Sabina, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. El PRD necesita el amparo que ya no puede ser el PRM, claro. Y el PLD necesita barrer para adentro. Ese es el escenario posible. Eso. Hay otra víctima, Pablo. ¿Y tú sabes cuál es la otra víctima? El Partido Reformista, que perdería, perdería importancia. Porque existe el PRD. Sí, claro, perdería importancia. Bueno, son las 6:28 minutos adelante. Que un saludo a Guille, dice Antonio, que está en sintonía. No sé. Hola, Guille. Saludos, Guille. Hola, Guille. Antonio habla poco, pero... No, Antonio... Él se cuadra, pero tirado. Bueno, pues yo, al igual que mis compañeros, entiendo que el PRD resulta muy golpeado hoy. Muy golpeado porque... Muy golpeado. Sí, porque si la dirigencia del PRM que resulta perdedora hoy hace no lo que tiene que hacer, exacto, que es reconocer y no portarse como unos niños malcriados. Actuar con hidalguía, claro. Con sentido democrático. Claro. Si reconocen rápidamente y se ponen a trabajar en lo que tienen que trabajar, pues evidentemente el PRM queda fortalecido y queda señalado como oposición de verdad. Ahora, hay que salir con una ambulancia para recoger los muertos de la felicidad del PRM hoy, ¿eh? Claro. Como dice la canción de Silvio, porque no solamente afecta esto, las lecturas son diferentes. Si gana Luis Abinader, entonces hay una nueva generación y un candidato con mucha más posibilidad de enfrentar al PLD. Así es. Si gana Hipólito Mejía, si ganara Hipólito Mejía, es más difícil servir de coalición con Hipólito encabezando por la naturaleza del liderazgo de Hipólito Mejía. Pero no es imposible, porque el PRM, no importa cuál gane, queda fortalecido por el buen ejemplo que ha dado hoy. Entonces, si gana Luis Abinader e Hipólito reconoce, es verdad, se retira Hipólito Mejía de la política, señores. Es el fin de una era. No hable por él. Y es el fin de la era. Y es el fin ay, de no la era. Pero, ¡ay, no le diga eso! ¡Ay, no le diga eso! Y es el fin de la era. Pero pongo otra cara. ¡Ay, no se lo diga! ¡Nunca pasa un lío! Primo en la política. Pero no lo diga con esa felicidad, Yolanda. Se denota como una alegría, una cosa. Hace 30 minutos concluye esta parte de esta transmisión especial, como digo, de la convención del Partido Revolucionario Moderno. Recordemos que se extendió el horario de votación. El boletín cero, de consiguiente, es en este momento, a las 6:30. Nosotros vamos a volver a las 9 cuando
y den el primer boletín. Cuando haya contado ya una cantidad apreciable, reconectamos, seguimos con esta transmisión especial de la convención del PRM y estaremos hasta medianoche, hasta bueno, más tarde, en este servicio a los oyentes de Sol. Cristian, tanto el equipo de la mañana, a quienes han producido esta jornada especial, ¿verdad?, de trabajo, merecen un gran aplauso, señores. ¡Bravo! Se la comió. Helen se la comió y salió bien, además. Señor. Helen se la comió y salió bien. Helen, por favor, guarda el batón balé. Muy bien. El batón balé, quítalo del medio. Dios. Así es que gracias. Así que reconectamos a las 9 para realizar el primer boletín. Haga lo que usted va a hacer, a las 9 aquí. Pero en todos los datos, los datos que me han mandado, la misma tendencia. Pero atención, esta cobertura se mantiene en el sentido de que si ocurriese cualquier cosa importante. De una vez para acá. Es decir, que salga corriendo, traiga dinero. Exactamente. O sea, siga en Sol, no se vaya. Ahora, antes de irnos. Eury, ¿te quieres quedar? No, la información que me da es la siguiente. Sí, no. Pero ya dije. En el centro de campaña de Luis hay alegría. Y en el centro de campaña de Hipólito no hay nadie. Que a mí fuera hablar de mi pueblo.